yo soy Dana y pues en este video les voy a presentar la tercera parte de cómo mejorar tu vida en 4 semanas. Y yo espero que los otros dos videos anteriores te hayan funcionado bastante. A mí de verdad me han funcionado muchísimo porque han sido como una manera de poner en orden todas las cosas que quiero hacer y todas las cosas que me faltan por hacer. Así que a mí me ha servido muchísimo, espero a ti también. Y pues vamos a continuar con la tercera parte. Y esta parte se trata acerca de los planes, de los sueños que tienes para ti, que siempre has querido hacer cosas que nunca has hecho. Así que yo te recomiendo hacer como un cronograma de cosas que te gustaría hacer, pero que de verdad ahora sí les pongas una fecha y una hora. Para esto te recomiendo que te compres una agenda. Yo la agenda del año pasado estuve ocupando esta, que está preciosa, que es de Hello Kitty. De verdad la amé muchísimo. Y como te puedes dar cuenta, sí tengo varias cosas. A mí me sirven muchísimo las agendas porque de verdad es una muy buena forma de vaciar todo lo que tienes en la cabeza. Y este año me compré esta agenda que también me encanta, me encanta, me encanta. Y está súper bonita aparte, entonces yo te recomiendo que te compres una agenda y que vayas anotando todo lo que vas a hacer, pero de verdad le pongas una fecha y una hora y un lugar. Ya no más como de, ay, pues cuando tenga tiempo o un día de estos o algo así, no. O sea, esta vez ponles una fecha y haz las cosas que quieres hacer, porque créeme que cuando las quieres hacer ya es muy tarde. Así que no te quedes con ganas de hacer absolutamente nada. Y sí, anótalos y haz las cosas. Otra cosa es una excelente idea. Tal vez te va a parecer bastante loco, pero yo te recomiendo hacer una lista de cosas imposibles. Yo así le puse, lista de cosas imposibles. Y esta lista de cosas imposibles, puedes escribir cosas como subir el Everest, gritar desde lo más alto de la Torre Eiffel, no sé, quizás navegar tu propio barco, nadar con tiburones, no sé, cosas que a ti te parezcan súper, súper descabelladas. Puedes poner aventarte de un paracaídas, pilotear un avión o un helicóptero, no sé, lo que tú quieras, algo que te parezca así como una locura. Y obviamente el chiste de hacer esta lista que te parece bastante descabellada es que hagas cosas para lograrlas. Sí, en serio, haz cosas para lograrlas. Si quieres gritar desde lo más alto de la Torre Eiffel, ahorra para irte a París y hazlo, de verdad. Créeme que ahorita te va a parecer bastante loco, por ejemplo, subir el Everest o cosas así, pero si de verdad lo quieres hacer, créeme que vas a encontrar las ganas y la oportunidad y las posibilidades de hacer estas cosas que jamás has hecho y que aparte suenan imposibles. Así que quién quita y el próximo año ya hiciste todas las cosas de la lista y empiezas a anotar cosas aún más locas. Así que yo te recomiendo que anotes estas cosas imposibles, bueno, que al menos a ti se te hacen imposibles, pero no lo son. Así que solamente pon todo de tu parte para lograrlo. Y otra cosa, regresando a lo de la agenda y estas cosas, es que hagas planes cada día para el siguiente día. Por ejemplo, hoy es domingo, así que, no sé, hoy vas a anotar lo que vas a hacer mañana lunes y vas a poner como que a las 8 de la mañana tienes que pararte a hacer ejercicio, porque recuerda que la primera semana dijimos que ya íbamos a hacer ejercicio. Así que, no sé, puedes decir que te vas a levantar a las 8 de la mañana a hacer ejercicio y, no sé, a las 12 tienes que ir a comprar cosas de la despensa y, no sé, ir al supermercado y cosas así. A las 2 vas a ir a comer con tus amigas o, no sé, ese tipo de cosas, pero que de verdad hagas planes para el siguiente día y créeme que todo te va a salir súper organizado y siempre vas a encontrar tiempo para ti y vas a tener tiempo libre para que disfrutes hacer lo que tú quieras y lo que más te guste. Así que yo espero que lo hagas, que esta serie de videos te esté sirviendo para iniciar el año de una mejor forma, de crear hábitos buenos y sanos que te ayuden a ser una mejor persona cada día. Así que si te gustó este video, por favor regálame un like y suscríbete en el botón que dice suscribirse.
comparte este video con quien tú quieras compartirlo y con quien creas que todos estos consejos le pueden funcionar. Así que muchísimas gracias por ver. Ya sabes que todas mis redes sociales te están apareciendo por aquí y de todos modos te las dejo yo en la cajita de información. Así que pues cuídate mucho y nos vemos para el siguiente video. Bye.